Esperemos que no me dé más lata otra vez, ya la tuve que reiniciar. Entonces vamos a ver el tema de hoy, estos principios de mampostería, entendiendo que el riesgo es un futuro negativo, creíble y que lo construimos intelectualmente a partir de modelos. Nuestros modelos incluyen el peligro, que puede ser sismo, viento o algunos otro tipo de acciones. La exposición, en nuestro caso, está relacionada con las estructuras y con lo que está expuesto. El reglamento establece que las estructuras más que generan mayor exposición de vidas o aquellas que son estratégicamente más valiosas, tienen que tener criterios más estrictos de diseño. Y la vulnerabilidad tiene que ver con las características de diseño, de construcción de los inmuebles. Los procesos de uso inapropiado de un inmueble o la falta de mantenimiento de una estructura puede incrementar su vulnerabilidad. Y por otro lado, los peligros, particularmente la sobreexplotación de acuíferos de la Ciudad de México, ha provocado un cambio en el periodo de vibrar del suelo. Con esto puede generar efectos en algunas estructuras que antes no estaban no podían entrar en resonancia. Ahora habrá que analizar si los cambios en la rigidez del suelo por la extracción y sobreexplotación de acuíferos no pudiera generar que algunos edificios en un futuro entren en resonancia. Nuestro modelo conceptual se puede transformar en modelo matemático, pero lo más importante de esto es entender que cuando combinamos la capacidad destructiva, que son los peligros, los bienes expuestos y las vulnerabilidades físicas, estructurales de las viviendas, de los edificios, podemos tratar de asomarnos al futuro para identificar posibles daños y pérdidas o, en su caso, por supuesto, reducirlos, que es el propósito, ¿no? Prevenirlos. Nuestro trabajo en esta materia es la vulnerabilidad. Y el artículo 146 nos dice que todas las edificaciones deben tener un sistema estructural que permita resistir y transmitir correctamente las fuerzas de las distintas acciones de diseño. Estas acciones pueden ser sismo, pueden ser viento, y ahorita vamos a ver de qué se trata eso, ¿no? Y deben ser transmitidas de manera continua y eficiente hacia la cimentación, y a su vez esta cimentación lo tiene que transmitir al suelo. Vamos a ver este modelo de muy didáctico sobre la configuración, el comportamiento de las estructuras y el diseño de estructuras. La segunda pregunta. Profe, casi no se escucha el audio. Ok, perdón. Veamos, voy de regreso. Aquí está. Muy bien, le subimos. Si usted está de pie y le aplican una carga en la parte superior de su cuerpo, ¿cuál sería la mejor posición para oponerse a la deformación o a ser desplazado ante la acción de esa carga? La segunda pregunta tiene que ver con la necesidad de configurar elementos rígidos dentro de una estructura. Si, por ejemplo, suponemos que tenemos una ventana y tenemos solo el marco de la ventana, ¿el marco de la ventana por sí mismo es rígido? ¿Cuál función cumple el vidrio? De manera semejante, podríamos hablar de una mesa modular. Si tenemos primero las patas de la mesa y luego un marco, esa mesa, ¿cómo va adquiriendo rigidez a medida que se completan todas sus partes? De este modo y con estas preguntas procederemos a la realización de las actividades didácticas de este taller. Una vez realizadas las preguntas para abordar el tema, pasaremos a realizar las actividades didácticas. Este taller cuenta con dos unidades didácticas. La primera de ellas se denomina Principios de Comportamiento Estructural. Y la segunda, principios de configuración estructural. Todos los talleres, tanto del área de vulnerabilidad como el área de habitabilidad, tienen un material didáctico que se debe usar para realizar esas unidades didácticas. En este caso,
para la unidad didáctica de principios del comportamiento estructural que están dentro del bolso donde está el material. Utilizaremos las cuatro láminas en foamy verde que observamos acá y utilizaremos las cuatro láminas en foamy rojo que se ven acá. Esta primera lámina, donde se observa estas perforaciones con unos números colocados en cada una de ellas, será la base para armar todos los modelos de esta primera unidad. El objetivo de esta primera unidad será reconocer el comportamiento estructural de diferentes elementos constructivos que hacen parte del sistema aportante de una vivienda. Esta estrategia la hemos denominado el Lego de la construcción. Daremos inicio a la unidad didáctica 1 con el paso A. En el paso A vamos a analizar la relación que hay entre la longitud del muro y su rigidez. Para ello utilizaremos las fichas números 1, 2 y 3 que se encuentran contenidas en esta lámina de foamy. En la estrategia 1, paso A, utilizaremos la ficha número 1, la ficha número 2 y la ficha número 3. Como lo mencionamos, analizaremos la relación entre la longitud del muro y su rigidez. Aplicaremos una carga cualquiera de los integrantes del grupo. Los demás observarán una carga paralela al plano del muro, para observar que a medida que el muro es más largo, es más rígido, opone mayor resistencia a la deformación. Sin embargo, si aplicamos una carga perpendicular a cada uno de estos elementos, observaremos que ninguno ofrece mayor oposición a ser deformado con cargas perpendiculares a su plano. Esto nos permitirá debatir acerca del uso de elementos más largos que cortos, estructurados en mampostería confinada para nuestras viviendas. En el paso... Este ejercicio nos permite identificar esta rigidez diferencial en términos de la longitud del muro. Mientras más grande es el muro, más rigidez tiene. Y hemos dicho también que los sismos representan una fuerza cortante, es decir, son dos fuerzas opuestas que no están en el mismo eje y que por lo tanto generan compresión en el muro y a su vez tensión, que genera las grietas diagonales que llegamos a ver en estos elementos estructurales. También debemos recordar que la fuerza sísmica es el resultado de la masa multiplicada por la aceleración, y en este caso la masa depende de la estructura y de sus contenidos, y la aceleración del sismo y por supuesto de los procesos que puedan amplificar las aceleraciones en determinados sitios. La rigidez es la capacidad de un muro de resistir la deformación cuando se aplica una fuerza externa. En este caso, la fuerza externa es el sismo o podría ser también el viento. Y la rigidez no es otra cosa más que esta resistencia que oponen las estructuras o los muros a ser deformados. ¿Qué importancia tiene este ejemplo? Que mientras más largo es el muro, más rígido es decir, más se opone a la deformación. El artículo 147 nos dice que todas las estructuras, cada una de sus partes, deben diseñarse para cumplir requisitos, particularmente para no rebasar estados límite de falla y, por otro lado, para no rebasar estados límite de servicio. Y el cumplimiento de estos requisitos pues, se tiene que comprobar a través de ciertos métodos de análisis. Del lado derecho vemos una estructura en proceso de construcción y, bueno, solamente destacaríamos que aquí tal vez le falta un castillo. Acá también le podría faltar un castillo, de acuerdo al reglamento. Vemos también un conjunto de columnas, pero estas columnas están sobre una losa maciza, es decir, aquí podría haber una trabe, pero no la hay. Acá debería de haber otra, tal vez, y acá debería de haber otra. Por lo tanto, este comportamiento no es un marco. ¿Qué es un marco? Un marco es una columna, otra columna o un muro, en este caso es un muro de un lado y una columna del otro, y una trabe que hace que la losa quede perimetralmente soportada, ¿no? Entonces, esto es como una mesa que
que está deteniendo la losa. Aquí vemos que no existe ese marco, que no existe esas traves y que por lo tanto esto se denomina una losa plana. El problema de las losas planas es que en determinado momento la columna podría penetrar la losa porque no está soportada en todo su perímetro. Eso es como para analizar un poco la foto. Veamos un video más y esperemos que no se vuelva a trabar. En el paso B se analizará diferentes secciones de pórticos estructurales para establecer las diferencias en su comportamiento dependiendo de las secciones de los elementos. Utilizaremos las fichas 5, 6 y 7. El pórtico no es otra cosa más que un marco. Tomaremos entonces las fichas número 5. Aquí tenemos el número dentro de la base. La ficha número 6 y la ficha número 7. Y las colocaremos en su respectiva posición. De igual forma como procedimos en el anterior punto, aplicaremos una carga horizontal paralelo al plano del elemento para que en conjunto con nuestros compañeros participantes en el grupo de trabajo y el tallerista analicemos la influencia del tamaño de la sección tanto de la viga como de la columna en el comportamiento ante movimientos horizontales. De la misma forma que realizamos en los muros, podremos ver que con fuerzas perpendiculares a su plano tampoco es lo que aporte mucho este tipo de secciones en la rigidez. Analizado el tema de las deformaciones frente a las fuerzas, pues el tallerista hablará acerca de la necesidad que existe de colocar elementos estructurales, bien sea en muros de carga o bien sea en pórticos estructurales, en las dos direcciones principales en planta para poder resistir los esfuerzos que provienen de un movimiento sísmico y de esa manera configurar una estructura que no sea vulnerable ante estos efectos. La rigidez, decíamos, es la capacidad del muro de resistir la deformación cuando se aplica una fuerza. Aquí vemos esta línea blanca, nos muestra dónde estaba la columna y qué tanto se deformó. Ahí vemos que se deforma de manera importante en este ejemplo, donde tanto la columna como la trabe tienen una sección pequeña. En cambio, vemos el de hasta atrás, que tiene una sección mucho más grande, y podemos observar que la deformación en el de atrás es más pequeña que en el de adelante. Entonces, esto nos muestra que los marcos ópticos, como también se les llama, estos marcos, van a tener una rigidez dependiendo de su sección. Mientras más grande es la sección, más rígidos son. También algo que mencionan en este ejemplo es esta idea de que si se aplica una fuerza en la otra dirección, pues no la puede resistir, porque los marcos y los muros resisten en su sentido largo. Por lo tanto, lo ideal y lo que dicen es que, pues para que esto no ocurra, tendría que haber otro conjunto de marcos en la otra dirección, tal vez, que conecten y que le den rigidez en la otra dirección. Por lo tanto, la rigidez en temas sísmicos, lo ideal es que se dé en ambos sentidos, en X y en Y. El artículo 150 nos dice que en el diseño de toda estructura debe tomarse en cuenta los efectos de cargas muertas, cargas vivas, sismo, viento, y cuando este último sea significativo, ¿no? Las intensidades de estas acciones que deben considerarse en el diseño y la forma en la que deben calcularse sus efectos se especifican en las normas técnicas complementarias. Cuando sean significativos, deben tomarse en cuenta los efectos producidos por otras acciones. ¿Como cuáles? Como el empuje de tierra, el empuje de líquidos en tanques, por ejemplo, los cambios de temperatura, las constricciones de los materiales, los hundimientos de los apoyos, es decir, se está hundiendo la ciudad, o se está hundiendo una línea del metro, pues se tiene que considerar eso, y las fuerzas o solicitaciones originadas por el funcionamiento de máquinas o trenes que van pasando y equipo que no estén tomadas en cuenta en las cargas especificadas en las normas. Por lo tanto, vamos a tener que la estructura tiene el propósito de generar la transferencia de las cargas desde el techo, pasa a los muros, luego la losa,
le transmite otra vez a los muros y así sucesivamente hasta que llegan a la cimentación. Eso sería el propósito de la estructura y hay que calcular cuáles son las cargas vivas, bueno, las cargas muertas, las vivas y las accidentales como si viento. Entonces, las cargas muertas tienen que ver con todos los pesos que están ahí. Entonces, se consideran tres categorías de acciones de acuerdo con su duración, en el que obran sobre las estructuras con su intensidad máxima, las cuales están contenidas en las normas, ¿no? Entonces, bueno, aquí en términos generales, tenemos cargas muertas, que son el peso de la estructura, el peso mismo de la estructura, y por el otro lado, algunos objetos o cosas que van a ser parte de las funciones del edificio, que pueden tener pesos importantes, como maquinaria, por ejemplo. Las cargas vivas son las que no están permanentes, sino que entran y salen, por supuesto, en particular son las personas, en los puentes, los vehículos, los trenes, en puentes de ferroviarios, por ejemplo. También se deben considerar los efectos del sismo y del viento. Algo que me parece también muy importante es que se deben considerar estas tres categorías o estos tres grupos de acciones, de acuerdo con su duración y con la forma en la que se manifiestan, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen el reglamento? Y luego, bueno, también está referido a las normas, ¿no? Las acciones permanentes son las que obran de forma continua sobre la estructura y su intensidad, pues, no cambia. Es decir, las principales acciones que pertenecen a esta categoría son la carga muerta, el empuje estático de suelos, si tienes un muro de contención, pues ese empuje está permanente, o los líquidos y las deformaciones y desplazamientos impuestos a la estructura que varían muy poco con el tiempo, como los que se deben a, bueno, aquí hay un tema que se llama preesfuerzos, luego los platicaré que es las estructuras preforzadas, y movimientos diferenciales permanentes en los apoyos. Por ejemplo, en los lugares donde ya sabemos que se está hundiendo la ciudad, ahí deberían de estar considerados estos movimientos del suelo, estos movimientos diferenciales, porque son prácticamente permanentes, ¿no? Las acciones variables son las que obran sobre la estructura con una intensidad que varía significativamente con el tiempo. Las principales acciones que entran en esta categoría son las cargas vivas. Por ejemplo, un estadio, cuando está jugando Chivas América, pues se llena y después esa carga viva desaparece, ¿no? También pueden ser los efectos de la temperatura, las deformaciones impuestas y los hundimientos diferenciales que tengan una intensidad variable con el tiempo. Por ejemplo, en el de arriba son las consolidaciones de hundimiento permanente, la consolidación permanente del suelo. Pero habrá lugares, donde ya lo hemos visto nosotros, que se fractura el suelo, ¿no? Porque el hundimiento tiene muchas variaciones, ¿no? Y cambia. Entonces, el hundimiento cuando es diferencial y cuando cambia con el tiempo, se debe considerar como parte de estas cargas variables, ¿no? Las acciones debidas al funcionamiento de maquinaria y equipo, incluyendo los efectos dinámicos que pueden presentarse debido a vibraciones, impacto y frenado. En este caso, el tren, lo que vimos en la línea 12, ¿no? El diseño debe de considerar la vibración, los golpeteos que llega a tener o el frenado, ¿no? Y las acciones accidentales son las que deben al funcionamiento normal del edificio y que pueden alcanzar, pues, intensidades muy significativas durante periodos cortos, ¿no? Pertenecen a esta categoría, por supuesto, las acciones de los sismos, el efecto del viento, el granizo, explosiones, incendios y otros fenómenos que pueden ocurrir de manera extraordinaria. Entonces, es necesario tomar precauciones en las estructuras, en su cimentación y en los detalles constructivos para evitar un comportamiento catastrófico de la estructura para el caso de que ocurran estas acciones, ¿no? Por ejemplo, lo que vimos en Miami, que colapsó un edificio completo. Colapsó, primero tenía losas planas, ya veremos algunas imágenes de eso, pero pues falló en condición estática, es decir, no había fuerzas dinámicas, es decir, falló con sus acciones permanentes y pues las variables en un edificio de departamentos, pues la carga viva no necesariamente es muy, muy importante como lo podría ocurrir en una línea del metro o en un estadio o en un auditorio, ¿no? Entonces, no hubo ninguna acción accidental que provocara ese caso, ¿no? Entonces, aquí vemos, bueno, en algunos casos el viento puede empujar y puede hacer girar. El viento, por un lado, avienta, en este lado empuja, pero acá arriba succiona. Entonces, aquí lo jala, aquí lo empuja, aquí hay compresión y aquí hay tensión. Y acá de este otro lado también lo jala.
Entonces, acá tenemos tensión y acá tenemos compresión. Entonces, el diseño contraviento incluye por un lado la compresión y por otro lado la tensión. Y las estructuras más ligeras, pues, son las que sufren más con el viento, ¿no? Ahora, entonces tenemos la carga muerta es el peso propio de la estructura, el peso de la losa, de vigas, de columnas, de muros, de paredes y de todo aquello que vaya a estar de manera permanente como maquinarias, ¿no? La carga viva es el peso de usuarios y otros elementos que pues entran y salen, ¿no? Pueden ser personas, vehículos, en un puente, pues el vehículo pasa, pero no está de manera permanente. Y las cargas accidentales, pues pueden ser ráfagas de viento, huracanados, por ejemplo, o por sismo, ¿no? Veamos un video más. Se construirá un modelo de dos pisos para una edificación donde se combinen los dos sistemas estructurales de los que hemos hablado, los muros de carga y los pórticos. En el paso C utilizaremos las fichas 8, 9, 10 y 11. La ficha número 9 simulará el muro estructural de la construcción. Las fichas número 8 simularán las columnas para configurar los pórticos. La ficha número 10 simulará las placas de losas entrepiso. Colocaremos uno en la mitad y otra en la parte superior para configurar nuestra edificación de dos niveles, y realizaremos algo similar a lo que hemos venido trabajando en nuestros otros modelos. Aplicaremos una fuerza en esta construcción que tiene una configuración irregular. Aplicaremos una fuerza horizontal en la mitad de la losa y nos daremos cuenta de la manera como se comporta el modelo, el cual intenta girar por su lado más flexible. A esto es lo que denominamos asimetría de rigideces y nos puede generar esta deformación que se denomina torsión en nuestra construcción. Para hablar del tema, el tallerista podrá mostrar imágenes y una posible respuesta a este problema, para lo cual utilizaremos la ficha número 11 que nos permitirá colocar contravientos, configurar algo similar en términos de rigidez a lo que utilizamos en nuestra parte posterior, donde tenemos el muro estructural. Una vez utilizadas estas diagonales, procederemos a aplicar la carga y podemos observar que aunque la carga se aplique, la deformación ya no es la misma y estamos trabajando con una estructura que es simétrica en términos de rigideces. Como conclusión de este paso C, el tallerista podrá hablar sobre la necesidad de configurar estructuras que sean simétricas en rigideces en cada una de las direcciones principales en planta de la construcción. Por ejemplo, si colocamos una carga en esta dirección, observamos que ante la ausencia de elementos estructurales en esta dirección, no tenemos mayor oposición a la deformación. Por lo tanto, nuestras viviendas en mampostería confinada deberán tener muros en la dirección 1 y muros en la dirección 2 en planta. Lo que esto nos muestra es que el muro verde que está atrás, es mucho más rígido, por supuesto, que esas columnitas rojas. Y por lo tanto, cuando se aplica la carga se aplica en el centro de rigideces, en el centro de masas, perdón. ¿En dónde está la masa? Pues está prácticamente en el centro de la losa. Y eso hace que gire y se genere una torsión. ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, si el muro es muy rígido, pues podemos compensar esto colocando más rigidez en medio. Y fue lo que hicieron aquí a estas estructuras que pusieron, que fue una diagonal aquí. A estas diagonales les llamamos contravientos. Y bueno, como no sabemos en qué dirección va a ser la fuerza, habitualmente tienen forma de X. ¿Qué hacen estos contravientos?
pues incrementan la rigidez, es decir, la resistencia a la deformación. Aquí hemos visto algunos casos donde se da la torsión, donde el edificio se tuerce, y se tuerce porque se concentra la rigidez, el centro de rigideces, o la CR, se concentra en donde hay más rigidez, ¿no? En los muros de esquina ya dijimos que el centro de rigideces pues queda en la parte de atrás, en la contraesquina, y entonces, bueno, visto desde arriba, aquí tendrías el centro de rigideces, acá tal vez tendrías por acá tu centro de rigideces, y acá, pues literalmente, acá está el centro de rigideces, ¿no? ¿Qué provoca eso? Ya lo vimos nosotros cuando vimos aquel ejercicio simple de las coleadas, ¿no? Pues el edificio va a chicotear alrededor de este lugar y va a generar lo que estamos viendo acá arriba, que es este efecto de torsión, ¿no? Entonces, esto lo comento porque algunos métodos de cálculo simplificado te dicen, lo primero que tienes que tener es una rigidez simétrica. ¿Qué significaría tener rigidez simétrica? En este caso de abajo, pues que tuvieras acá otro elemento rígido parecido, y entonces ya tienes una rigidez simétrica. Acá, pues tal vez en el otro caso, que tuvieras un elemento rígido parecido acá y otro por acá. Entonces, y en este caso, ¿cómo le haces para que en un edificio de esquina se genere la suficiente rigidez? Pues puedes colocar una columna gigantesca aquí y eso te da rigidez. O en su defecto puedes colocar, como lo vimos hace ratito, por ejemplo aquí contravientos. En esta dirección los pondría yo tal vez. Y con esto, estos contravientos podrían en las dos direcciones, pues hacer que la rigidez sea simétrica. Entonces es muy importante ver la simetría de la rigidez. Cuando no es simétrica, pues se tienen que hacer acciones como las que les acabo de plantear o corregir el plano, de plano hacer algo distinto. Pero en todo caso, lo importante es evitar la torsión. Entonces aquí vemos cómo le aplican la fuerza cuando ya tiene estos rigidizadores, estas piezas de acá o contravientos, pues la rigidez del muro es muy parecida a la rigidez de acá y vimos que ya no giraba. Entonces, bueno, sigamos con nuestro reglamento. Nos dice en el artículo 152 que cuando deba considerarse en el diseño el efecto de acciones cuyas intensidades no estén especificadas en el reglamento ni en las normas, estas intensidades deberán establecerse siguiendo los procedimientos aprobados por la Secretaría de Obras y Servicios con base en los criterios generales que se mencionen en las normas. Entonces puede haber de repente algunas fuerzas que no estén en la norma. La norma pues nos va a hablar de viento, nos va a hablar de sismo, pero puede ser que ocurran otras fuerzas que no estén consideradas, ¿no? Y entonces habrá que ver qué método se utiliza para calcular esas fuerzas, ¿no? La seguridad de una estructura debe verificarse para el efecto combinado de todas las acciones que tengan una probabilidad no despreciable de ocurrir simultáneamente, considerándose dos categorías de combinaciones que se describen en las normas, ¿no? Entonces, imagínate que viene un sismo justamente cuando está una ráfaga de viento gigantesca en la ciudad, ¿no? Entonces, es a lo que se refieren. Se tienen que considerar combinaciones para que se pueda garantizar los efectos combinados, ¿no? Vamos a ver un poco más sobre este video didáctico. Procederemos a colocar la losa de cubierta. Montaremos en las posiciones destinadas para las planta baja débil. Ahí vemos un cambio de rigidez entre la primera. De esta forma habremos construido una edificación de dos niveles donde combinamos dos sistemas estructurales, sobre la cual procederemos de modo muy similar a nuestros anteriores modelos a aplicarles cargas horizontales en cualquiera de las direcciones, observando sus
deformaciones. Es una planta baja débil. Hay un cambio de rigidez importante. En el paso E, realizaremos un modelo invertido al anterior. Le daremos vuelta al modelo para que, como se ve en la imagen, quede el sistema del primer piso rígido y en el segundo piso el sistema flexible. Utilizaremos las mismas fichas, las mismas piezas que en el modelo anterior. Habíamos dicho que en el paso D las fichas quedarían invertidas, puesto que aquí en este paso E le daremos vuelta al modelo completamente. Sacaremos el modelo de su posición, lo giraremos y la pieza 15 aparece para darle cubierta a este último modelo. Retiraremos la pieza inferior, que es la 16. El piso menos rígido es el de arriba. Y procederemos a empalmar, correspondiente con los números, el modelo dentro de la planta baja resiste y el primer piso colapsaría, ¿no? De este modo, habremos culminado el modelo. Nos permitirá entender cómo, dándole la vuelta o mezclando los sistemas de una manera diferente, obtendremos un primer nivel con un sistema más rígido que se opone más a la deformación, mientras que el segundo nivel, pues, aunque sea más flexible, como no se transmiten las deformaciones desde el primer nivel, tendremos una edificación menos vulnerable. Las mismas cargas que vemos acá las podremos aplicar moviendo la base, simulando el efecto del sismo. Con este modelo, entonces, entenderemos que este tipo de combinaciones estructurales serían permitidas y lo son, acorde al título A, siempre y cuando se cumplan unos requisitos estructurales que deben ser revisados por un ingeniero calculista. Ahora bien, para las construcciones que nosotros vamos a aprender en este taller, ninguna de esas combinaciones estructurales serán tenidas en cuenta, pues vamos a configurar la totalidad de la vivienda con muros en mampostería confinada en sus dos niveles, tal como lo menciona el título E de la NSR 10. Algo importante de mencionar es que cuando hay un cambio de rigidez, se pueden meter contravientos y se puede hacer algo para garantizar la rigidez en ambos niveles o colocar columnas más rígidas desde abajo. Entonces, bueno, veníamos diciendo que se tienen que considerar las acciones permanentes, las acciones variables y las acciones accidentales, ¿no? Y en caso de que haya alguna fuerza no considerada, el procedimiento debe ser aprobado por el gobierno de la ciudad, ¿no? Entonces tenemos acciones permanentes, carga muerta, tenemos también la carga viva como acciones variables y accidentales, vamos a tener, por supuesto, el sismo, ¿no? Y con todo eso se tiene que garantizar la seguridad. Me había brincado. Entonces, el artículo 155 nos dice que las fuerzas internas y las deformaciones producidas por las acciones se determinan mediante un análisis de la estructura. Es decir, cuáles son las deformaciones que van a ocurrir y cuáles van a ser las fuerzas internas, es lo que hace el ingeniero estructural. Él hace el análisis para ver si las fuerzas no se están rebasando y si las deformaciones no están siendo mayores de las aceptables, ¿no? Entonces, las fuerzas internas y las deformaciones producidas por las acciones se determinarán mediante un análisis estructural realizado por un método reconocido que tome en cuenta las propiedades tanto de los materiales ante los diferentes tipos de carga que estén considerándose, ¿no? Entonces, ya dijimos que, por ejemplo, el concreto resiste la compresión, el acero la tensión, ¿no? Ahora, los procedimientos para la determinación de la resistencia
sede de diseño y de los factores de resistencia correspondientes a los materiales y sistemas constructivos más comunes se establecen en las normas. Entonces, ¿cómo determino la resistencia? Hay algunas pruebas de laboratorio para determinar la resistencia. Y la resistencia de diseño, pues como hay variables y puede cambiar, a esa resistencia le quitas una cantidad. Y estos factores de resistencia es la cantidad que le vas a quitar, qué proporción de resistencia vas a quitarle para el diseño. Como no sabemos si todas las varillas y todo el concreto va a tener exactamente la misma resistencia, se establecen para cada material factores para quitarle resistencia. Y entonces, si nosotros en los estudios de laboratorio vemos que resiste 100, para el diseño a lo mejor le vamos a poner 70. Eso es a lo que se refieren estos factores de resistencia de los materiales y también los sistemas constructivos. Por ejemplo, hace ratito vimos, un muro largo es más rígido y un muro corto es menos rígido. Pero además, el muro corto tiene efectos que le llaman efectos del desveltez. Entonces, al muro corto le quitas más resistencia todavía y al muro largo le dejas una resistencia parecida. Entonces, le quitas resistencia tanto al material como al sistema constructivo. Y eso es lo que hace el reglamento. Te dice, bueno, calcula la fuerza, las fuerzas se incrementan de alguna manera con ciertos factores y la resistencia se reduce. Y entonces, con cargas incrementadas y con fuerzas reducidas, te metes a un modelo matemático, a un sistema matemático y calculas calculas las fuerzas internas y las deformaciones que pueden ocurrirle a tu estructura, ¿no? Entonces, eso es más o menos, en términos muy genéricos, qué es lo que se hace en el diseño estructural. Veamos un poco más. De este modo, terminaremos nuestra construcción de nuestra vivienda de dos niveles con muros de carga, donde habremos desplazado en el segundo nivel los muros hacia el voladizo, una solicitud muy recurrente de nuestros propietarios. Con este modelo, podremos aplicar cargas verticales sobre el voladizo para darnos cuenta de la inconveniencia en la transmisión de la carga frente a la reacción del muro del primer piso y la acción del muro por la carga descendente. Generalmente, este tipo de práctica se lleva muy a cabo y ocasiona una mala transmisión de esas cargas verticales. Bueno, a ver, voy a mostrarles aquí algo. Evidentemente ya vimos cómo se deforma. ¿Qué se puede hacer habitualmente en estos casos? Pues entonces colocas aquí una columna mucho más resistente, pero desde abajo hasta arriba, y acá colocas una trabe. Entonces sí se puede hacer, y hay bueno, otros mecanismos. A esta losa, este peso, el peso de ese muro, este peso de aquí, pues se le tiene que considerar a la hora de diseñar también la losa. Entonces, sí se puede hacer, pero ya requiere de alguien que comprenda más esto y que conozca mejor el reglamento. Por lo tanto, en los métodos simplificados, que son todos estos métodos que tratan de que la gente, que de todas maneras va a autoconstruir, pues se autoconstruya mejor. Por lo tanto, en un método simplificado se tiene que evitar este tipo de acciones donde haya donde no haya una transmisión correcta desde arriba hasta abajo. Ahora, otra cosa que puedes hacer aquí, en este caso, pues es coloca una columna hasta abajo, ¿no? Y acá a lo mejor le puedes colocar también del otro lado, puedes colocar columnas de aquí hasta acá abajo, ¿no?
Y esto, bueno, tendría que venir conectado a la cimentación de todo el edificio. Pero esto, nuevamente repito, pues ya es algo que requiere alguien que entienda un poquito más y que pueda aplicar el reglamento y hacer un cálculo mucho más preciso. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando vas a emplear un método simplificado, tienes que evitar voladizos y tienes que evitar torsión. Los métodos simplificados los puedes aplicar sí y solo sí. No haya estos criterios, ¿no? Y el reglamento en la ciudad, pues ya tiene algunos cambios. Para efectos de nuestro taller, haremos hincapié en que lo ideal dentro de esta estructura es que los muros sean continuos desde cimentación hasta cubierta. De esta manera lo realizaremos en la segunda unidad didáctica que veremos más adelante. Bien, entonces, ¿qué nos marca el reglamento? Pues que la estructura se tiene que diseñar para poder determinar cuáles son las fuerzas internas en cada elemento, qué fuerza tiene que resistir cada columna, qué fuerza tiene que resistir cada muro y cuáles son las deformaciones que van a ocurrir como resultado de las fuerzas. Entonces, el análisis estructural se tiene que hacer por un método reconocido. Pero, como vemos nosotros, en muchas ocasiones la autoconstrucción no hace este trabajo y por lo tanto los métodos simplificados de autoconstrucción habitualmente te dicen sigue unos criterios básicos, hay algunos métodos de cálculo muy simples, pero en esencia lo que te está diciendo es evita la torsión y evita voladizos y evita cosas, cambios de rigidez de un piso a otro, ¿no? Entonces la pregunta es, cuando estás construyendo esto, si va a tener dos niveles, la pregunta es cuántos metros de muro necesitas, ¿no? ¿Cómo calculamos estos metros de muro? Pues por la resistencia del metro lineal. Entonces el peso de la estructura pues debe de ser menor a la resistencia de los muros. Y para eso hay una serie de mecanismos de cálculo, ¿no? Esos métodos son simplificados, pero repito, son métodos que solamente los puedes aplicar siempre y cuando no haya falta de simetría, es decir, que no vaya a haber torsión, y la otra es que pues tengas estructuras regulares desde abajo hasta arriba. Y vamos a ver la guía que elaboró el SENAPRED, justamente para la autoconstrucción de estas viviendas populares, poder entenderlo nosotros también, qué es lo que mantiene, qué es lo que propone el SENAPRED y qué tiene que ver con estos aspectos que estamos platicando, ¿no? Si hay torsión, pues tienes que colocar contravientos o puedes colocar columnas, pero eso ya lo tiene que hacer un ingeniero, alguien que sepa calcularlo. Por lo tanto, hay que evitar la torsión. Si hay cambios de rigidez de entrepisos, sí se puede hacer. Eso de que veíamos el piso arriba teniendo más unos cuantos marcos de concreto o marcos en términos generales, eso se puede hacer, pero lo tiene que calcular alguien que conozca bien. Y aún así a veces lo hacen mal, ¿no? Vamos a ver el método para calcular el número de muros. Hay métodos simplificados, en este es un caso. No nos vamos a meter a la parte numérica al 100%, pero quiero nada más que conozcan cómo puedes calcular el número de muros. ¿Y eso de qué depende? Pues depende del número de metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados van a tener que resistir ese nivel? Mientras más arriba estés, pues evidentemente menos metros cuadrados tiene que resistir. Por lo tanto, el primer piso pues es el que va a resistir todos los pisos de arriba. Por lo tanto, el método simplificado consiste en primer lugar, en algunos casos, este en particular que vemos, es calcular cuánto pesa el primer piso, pero si además vas a tener otro piso más acá, pues cuánto pesa estos dos pisos con todas sus cargas aquí, con todo lo que van a resistir, y por lo tanto, una vez que tú sumaste todo, pues te va a decir cuántos metros necesitas de muro, y el muro, bueno, pues el muro puede ser delgadito o puedes tener un muro muy ancho. Entonces, lo que hace el método, pues te dice, a ver, ¿cuántos metros de edificio tienes? Ahora, ¿qué tal que tú agarras y el edificio, la losa de arriba, la cubierta, pues esta la haces de maderita o de paja, ¿no? Si tú haces esto, pues le quitan un porcentaje del peso, ¿no? Pero si es losa,
los amaciza con todos sus elementos, lo que te va a decir la mayoría de los criterios de diseño así súper básicos, lo que te van a decir es, pues calcula todo el peso y calculemos cuántos metros necesitarías de muros para ver si cumples o no cumples, ¿no? Entonces, el primer criterio es, alguien calculó ya la resistencia de los muritos y todo este asunto, que si se dan cuenta no considera la fuerza lateral en este caso de una manera tan clara. Estoy hablando de uno de los métodos más básicos que el reglamento de la Ciudad de México no permite, pero nos va a ayudar a entender cuáles son los criterios para diseñar, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es cuánto es el peso total y cuáles serían las fuerzas laterales también que se requiere resistir, las fuerzas verticales y laterales, y a partir de eso, pues calcular cuántos metros de muro necesitas. Los materiales que utilizaremos para desarrollar esta unidad son los siguientes: piezas en foamy para determinar los muros en las dos direcciones principales en planta, piezas en acrílico blanco que simularán los confinamientos perimetrales en los cuatro vértices de la construcción, por eso son cuatro unidades, piezas en acrílico de otro color, como puede ser rojo o naranja, que determinarán los confinamientos intermedios dentro de los muros, tres formatos para verificar la longitud mínima de muros, la posición simétrica de los mismos, y un formato que permitirá llevar desde el principio, paso a paso, acorde a la presentación que se adjunta dentro del material didáctico, cada uno de los pasos si cumple o no cumple a la luz de la normativa nacional. Adicionalmente, tendremos una placa de acrílico que nos permitirá, una vez determinada los muros de la construcción, colocarla encima y definir cuáles serían las vigas de confinamiento para terminar de configurar la construcción. Comenzaremos con el paso A. En este paso A se solicitará a cada uno de los grupos que planteen la cantidad de muros que consideren necesario para estructurar su vivienda de dos niveles. Siempre en todos nuestros talleres de la parte de vulnerabilidad y habitabilidad comenzaremos por pedirle a nuestros participantes que ejecuten las cosas como ellos creen o las han venido realizando para confrontarlos entre la mala práctica y la buena práctica. En este paso A, como podemos observar, se tendrá en cuenta que se trata de un lote de 6 metros de frente por 12 metros de profundidad, que es una construcción de dos niveles, que se solicita un aislamiento posterior de 3 metros para efectos de dejar el patio posterior, de lo cual se hablará en los talleres de habitabilidad, por qué se requiere, que se necesita un programa básico arquitectónico y que no se dejarán juntas laterales a lado y lado de los 6 metros de fachada, puesto que no se requiere por normativa, no se va a generar el fenómeno de cacheteo entre las edificaciones vecinas. Para este paso A, cada grupo colocará los muros que consideren necesarios para estructurar esta vivienda acorde al programa y las indicaciones que ya se han dado. Aquí están todas las piezas de foamy que simularán los muros propiamente en mampostería, los elementos de confinamiento en cada uno de los vértices de la construcción y los elementos de confinamiento intermedios. Asimismo, se apuntará al final de terminar la propuesta la longitud de muros que pusimos en la dirección X, que llamaremos a la dirección corta, y la dirección Y. Tenemos 6 metros de fachada, 9 metros de fondo, porque ya dijimos que el lote era de 12 metros, pero 3 metros posteriores se dedicarían al patio, se destinarían a ese retroceso posterior. La distancia entre cada una de estas perforaciones es de 50 centímetros a escala 1:20. Quiere decir que de cada dos perforaciones tenemos un metro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 6 metros en la dirección X, 9 metros en la dirección Y. Procederemos entonces a colocar los muros de manera aleatoria. Eso será lo que realizará cada grupo de trabajo. Aquí simplemente un ejemplo.
Una vez terminado el planteamiento de los elementos verticales, procederemos a comenzar a llenar el formato en donde consignaremos cada uno de los pasos para ver si cumple o no cumple con relación a la normativa. En este caso en particular, tomaremos entonces, como ya dijimos, la longitud de muros en el sentido X, que es el sentido corto, y la longitud de muros en el sentido Y. Es muy común que nuestros participantes tiendan a cerrar completamente la fachada, a no dejar vanos, ni puertas ni ventanas, tanto atrás como adelante. Y es muy común que también en el sentido largo, como tenemos los dos vecinos a los lados, pues llenemos completamente de muros. Sin embargo, como cualquier otro tipo de construcción, de pórticos y demás, también podemos hablar de que estos muros puede que no sean muros de carga, sino que puedan ser muros que en una segunda fase sirvan solamente de cerramiento. Eso es muy importante que lo maneje el tallerista para no terminar haciendo casas completamente cerradas, sin ventilación ni iluminación en las dos fachadas. Esta sería la principal, esta sería hacia el patio, y poder proponer una configuración arquitectónica adecuada. Posteriormente entonces, con esta propuesta espontánea de nuestros participantes, procederemos a colocar la longitud de muros en metros lineales que colocaron en la dirección Y, perdón, dirección Y y dirección X. Como ya sabemos que esta es una malla modular, procedemos a medir cada dos cuadros o cada cuadro que son 50 centímetros o cada dos cuadros que son un metro. En este caso tendríamos un muro de 1,50 m, otro muro de 2 metros, llevaríamos 3,50 m, más otro muro de 1,50 m serían 5 metros, más un muro de 3 metros, 8 metros, más otro muro de 1,50 m serían 9,50 m, un muro de mínimo 1 metro, y hablaríamos entonces de 10,50 m y 11,50 metros. Rectifiquemos. 1,50 m más 2, 3,50 m, 5, 8, 9,50 m, 10,50 m, 11,50 m. Las piezas en foamy verde van a permitir construir muros desde 1 metro hasta 4 metros, pues 4 metros es la distancia máxima entre separación de elementos verticales llamados columnas de confinamiento. Apuntaremos entonces esa longitud 11,50 m en la dirección 11,5 m en la dirección X. Haremos lo mismo en la dirección Y. En la dirección Y entonces tenemos por este lado 1, 2, 3, 4 metros, 1, 2, 250, 1, 2, 3, 7 metros por acá, 4 metros por acá, 11, 2 metros por acá, 13, 250 por acá, 15,50 m y 4 metros por acá, 19,50 m. Apuntaremos esa dimensión, 19,5 metros lineales. En el paso B, analizaremos entonces ¿cuál es el requisito de la norma NSR10 en su título E para definir la longitud mínima de muros en cada una de las direcciones? Vamos a ver entonces cuál será el procedimiento acorde a esta fórmula que observamos en pantalla para determinar esa longitud mínima de muros. Recordemos entonces que este es un planteamiento espontáneo de cada uno de nuestros grupos. Generalmente, los participantes comienzan a colocar muros. Bueno, lo que vieron ustedes, primero contaron los muros en X y los muros en Y. Ahora, por otro lado, van a calcular cuántos metros de muros se necesitan para ver si cumple con lo de este sistema simplificado. Como verán, es sumamente simplificado, pero vamos a ver cómo calculan el número de metros mínimo. Tienen que calcular el ancho del muro. Para diferentes anchos de muro, se determina cuál es la cantidad mínima que se requiere. Siguiente posición, sin saber cuántos muros necesita en cada una de las direcciones. Es decir, en el paso B confrontaremos la mala práctica, donde iniciamos de algo completamente espontáneo, a la buena práctica, donde ya tendremos un cálculo matemático de cuántos eran los muros que necesitábamos.
se pueden presentar dos situaciones. La primera es que este planteamiento no cumpla con la norma o que sí cumpla y lo podremos utilizar para continuar con el desarrollo de la actividad. Si no cumple, pues deberemos colocar más muros para cumplir lo que nos dice la norma. ¿Cómo es ese procedimiento? Con base en la fórmula que observamos en pantalla, vamos a colocar unos datos en el paso B. El primer dato que nos pide dicha fórmula es un valor M sub O que depende de la localización geográfica de nuestra vivienda. Es un valor que ya se encuentra tabulado en el apéndice 1 del título A. Vamos a asumir en este caso que se trata de Bogotá. El valor para Bogotá es de 13. Este valor AP hace referencia al área en planta que vamos a tener en cuenta para que soportan los muros de primer piso. Como estamos el hablando, área nos ayuda a calcular el peso promedio que se va a requerir. Entonces, si es de dos niveles, tienes que sumar el área del nivel de abajo más el área del segundo nivel. Eso es una forma de calcular el peso. Por eso necesitan el área primero. Que es un muro, una vivienda, perdón, de dos niveles. Estamos hablando de una construcción que tiene 6 por 9, es decir, 54 metros cuadrados. Como es de dos niveles, estaríamos hablando de 108 metros cuadrados. Eso, si contempláramos que la placa de segundo piso sería una placa maciza. Pero hay una excepción en la norma que nos dice que si la placa de cubierta, podríamos llamarlo, es liviana, podemos utilizar dos tercios de esa área. Aquí hay algo que es muy importante. Si tú construyes el primer piso de losa maciza y el segundo lo construyes con lámina, a la gente no le gusta usar techos de lámina. Tarde o temprano le van a meter la losa. Entonces aquí te dicen, si tu segundo techo es un techo ligero, de lámina o de algún material menos pesado, entonces considera dos tercios del peso. Y la realidad es que yo lo que he observado es que tal vez lo construyen originalmente con lámina, pero a la primera que tienen dinero echan la losa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. De tal manera que nos quedaría un total de 36 metros cuadrados en la parte superior. 54 del primer piso más 36 metros cuadrados, por lo que hablamos anteriormente, nos da un total de 54 más 36, nos da 90 metros cuadrados. Colocamos aquí el 90. Y el tercer valor de la fórmula, que es T minúscula, es el espesor en milímetros de las unidades de mampostería que vamos a utilizar, sin cortar morteros. ¿Qué tan grueso es tu tabique? Habitualmente son de 12 centímetros, antes eran de 15 centímetros, entonces tienes que poner qué tan ancho es el tabique, evidentemente sin los aplanados. Entonces, acorde a la normativa, en el título E, el espesor mínimo del muro que podemos utilizar es de 110 milímetros. Lo vamos a hacer con el más crítico. Colocamos aquí 110. Sería un tabique de 11 centímetros nada más, ¿no? La fórmula nos pide que para determinar la longitud mínima en cada dirección, ¿qué traduce eso? ¿Cuántos muros debo tener en cada dirección para que la vivienda sea correctamente configurada? Vamos a hacer esa operación rápidamente, lo cual nos permite decir que 13 por 90 sobre 110 nos da un total de 10.7 metros lineales en cada una de las direcciones principales en planta. Con este dato, fue un factor, aquí es un método muy simplificado, donde lo que haces es, estás considerando cuántos metros cuadrados, qué ancho de muros,
y ahí hay un factor que es este 13, que es aproximadamente el equivalente al peso unitario por metro o a la carga unitaria por metro. Entonces, lo que acaban haciendo es simplificar y decirte, pues tú tienes que tener mínimo tantos metros de muro. Por eso es un método muy, muy simplificado, que repito, no está considerado de ninguna manera en el reglamento de la Ciudad de México, pero nos ayuda a entender el proceso de diseño. Tenido, vamos a ver si la dirección X tiene más de los 10.7, en este caso sí, entonces sí cumple. Habían dicho que eran 11 metros en X y le está pidiendo un poquito como 10 y un poco más, por lo tanto cumple. Y en la dirección Y tiene más de los 10.7, estaríamos cumpliendo en este momento. Como ya hablamos anteriormente, si estos valores en X y en Y están por debajo de estos 10.7 metros, habría que colocar más muros de lo que habremos propuesto. En el Muy bien, como verán, aquí, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Este es un método simplificado que lo primero que va a hacer es calcularme cuál es el peso y con un factor me calcula también la fuerza lateral, ¿no? Y luego te dice, dependiendo del ancho de tu muro, pues te ayuda a calcular cuántos metros de muro necesitas. Entonces, como verán, es un método en exceso simplificado y repito, aquí en México no se usa. Ahora, ¿cuáles fueron los elementos que estamos viendo aquí, ¿no? La resistencia, pues es la magnitud de una acción o combinación de acciones que ponen en estado límite de falla a la estructura. Entonces, la resistencia es lo que tenemos que lograr que se tenga. ¿Y aquí qué hicieron? Pues un método donde hay un cálculo preconcebido. Si se dan cuenta, en este método no consideran la resistencia del tabique. No nos dicen si el tabique es muy resistente o es poco resistente. En este método tampoco consideran las cargas muertas y vivas, simplemente ahí hay un factor que consideran de 13, donde están considerando toda la combinación de acciones, ¿no? ¿Y cómo garantizan la resistencia? Pues a partir del número de muros, ¿no? Entonces, como verán, esto tiene que cumplir requisitos muy estrictos, porque el muro, la resistencia del tabique, vemos que puede cambiar. Entonces, ¿cuál es la resistencia mínima del tabique? Eso se tiene que considerar. Y el otro aspecto, pues es efectivamente la torsión, como platicábamos, ¿no? Entonces, ¿qué dice nuestro reglamento? Regresamos a nuestro reglamento también. En el artículo 157 nos dice que la determinación de la resistencia debe llevarse a cabo por medio de ensayos diseñados para simular en modelos físicos de la estructura o de porciones de ella, el efecto de las combinaciones de acciones que deban considerarse de acuerdo a la norma. Entonces, ¿cómo calculas la resistencia de un material? Pues lo metes, vimos algunas pruebas de muros o de concreto, los metes en prensas o simulas, estiras varillas y a partir de eso, pues puedes ir calculando, ¿no? Cuando se trate de estructuras o elementos estructurales que se produzcan en forma industrializada, los ensayos se harán sobre muestras de la producción o de prototipos, ¿no? Entonces, cuando compras tabiques industrializados, prefabricados, son muy estándares, ¿no? Entonces, hay un control de calidad que permanentemente están calculando la resistencia, ¿no? En otros casos, los ensayos podrán efectuarse sobre modelos de la estructura en cuestión, ¿no? Entonces, se pueden tomar muretes. O se pueden tomar los materiales que estás empleando, ¿no? La selección de las partes de la estructura que se ensayen y del sistema de carga que se aplique deben hacerse de manera que se obtengan las condiciones más desfavorables que puedan presentarse en la práctica, pero tomando en cuenta la interacción con los elementos estructurales, ¿no? Con base en los resultados de los ensayos, se deducirá una resistencia de diseño, tomando en cuenta las posibles diferencias entre las propiedades mecánicas y geométricas medidas en los especímenes ensayados. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que tú tienes la resistencia en laboratorio, le vas a establecer algunas proporciones para que sea equivalente al tamaño de las piezas que tú vas a emplear, pero también algo importante es que vas a generarle factores de reducción de la resistencia de diseño. Es decir, la resistencia de laboratorio no es necesariamente la resistencia de diseño. Lo que se hace es, se considera factores de reducción en la resistencia y factores de incremento o de amplificación en las fuerzas.
Esas son más o menos las ideas muy genéricas de lo que es diseño, ¿no? El 159 se dice que se podrá emplear criterios de diseño estructural diferentes de los especificados en este capítulo y en las normas si se justifican o satisfacen los criterios de la Secretaría y que los procedimientos de diseño empleados dan lugar a niveles de seguridad no menores de los que se obtienen empleando los previstos en este reglamento. La verdad es que es raro que alguien se quiera aventar un diseño distinto al del reglamento, porque al final de cuentas esto también te protege, ¿no? Tal justificación debe realizarse previamente a la declaración de la manifestación. Entonces, tú les puedes decir, yo voy a usar un método distinto, pero tienes que convencer a todo el mundo y a veces cuando vas a hacer vivienda o estructuras muy estándares, pues no te conviene inventarte nada. Ocurre pues cuando vas a hacer algún tipo de estructura muy especial, como un segundo piso, por ejemplo, ¿no? O cuando vas a hacer la línea 12 del metro, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? Que los efectos de las acciones siempre serán menores que la resistencia de diseño. Aquí vemos el luchador es más grande, el de la resistencia, y tiene que ser siempre superior a las fuerzas de las acciones que ya dijimos, son permanentes o accidentales, que son las peores, ¿no? Entonces, vas en ese rango, calculas cuáles son los efectos de todas las acciones y tu resistencia, pues, va a tener que ser superior, ¿no? Ahora, el artículo 160 nos dice que se considerarán como cargas muertas los pesos de todos los elementos constructivos, de los acabados, de los elementos que ocupan una posición permanente y tienen un peso que no cambia. Entonces, los pisos, los muros, los aplanados, todo eso se considera para calcular el peso muerto, o las cargas muertas, pero porque eso no cambia, a lo largo de los años va a seguir siendo muy parecido, ¿no? Entonces, la determinación de las cargas muertas se hace conforme a lo que marca las normas. Entonces, ahí la norma te dice cuánto vas a considerar por metro cúbico de tabique o cuánto consideras de aplanado o de pisos. Entonces, las cargas muertas es el peso propio de la estructura, vienen los rellenos, los tabiques, los aplanados, en general todos los pesos unitarios de los materiales que son permanentes, ¿no? Y, bueno, hay algunas fuerzas que tienen que ver, por ejemplo, con el viento, la succión o el empuje, o puede ser el volteo, justamente por el viento o por el sismo, por cargas laterales. Y en estos casos, bueno, se considera la carga muerta menor. El viento, acuérdense, en el caso del viento, mientras más ligero es el edificio, pues más vulnerable es ante el viento. Entonces, cuando vas a hacer el cálculo contra viento, pues vas a considerar la carga muerta menor, ¿no? Y por otro lado, pues el peso de la estructura, cómo va a tratar de evitar que gire o que se voltee el edificio, pensando en el viento, en esta figurita, ¿no? Ahora, también nos dice en el 161, se considerarán cargas vivas las fuerzas que se producen por el uso y ocupación de las edificaciones y que no tienen un carácter de permanente. A menos que se justifique racionalmente otros valores, estas cargas pues ya vienen en las normas. Te dice cuánto vas a considerar de cargas vivas. Las principales cargas vivas pues son personas, mobiliarios que entren y salgan. Si hay cosas que van a estar ahí que tienen un peso muy grande, como una caja fuerte o algo muy grandote, eso ya no se considera como parte de las cargas vivas, ¿no? Si son una máquina muy grande que vas a colocar, eso lo tienes que tener ya como parte de la carga muerta, ¿no? Entonces, la carga viva son las que derivan del uso, ¿no? En el caso de un puente vehicular, pues los vehículos que van pasando, los trailers o los trenes, en el caso de la línea 12, por ejemplo, ¿no? Ahora, hemos dicho que uno de los problemas más importantes que llegamos a tener es la torsión, ¿no? Entonces, cuando el centro de masas y el centro de rigidez está por acá y el centro de masas está acá, entonces eso lo que te va a indicar es que va a haber un giro, ¿no? Entonces, un factor que ayuda al desempeño de las estructuras ante un sismo es la simetría respecto en sus dos ejes de la rigidez, es decir, que la rigidez esté distribuida bien de todos los lados, ¿no? Ya que la falta de regularidad por simetría, masa, rigidez o resistencia en ambas direcciones en planta produce torsión,
lo cual no es fácil de evaluar con precisión y demanda mayores solicitaciones a algunos elementos, es decir, las fuerzas en ciertos elementos, en ciertos muros, la torsión va a hacer que se incrementen esas fuerzas y por lo tanto esto se puede calcular, por supuesto que lo puede calcular un ingeniero o un arquitecto, hay software también que te ayuda a hacerlo, pero cuando vas a aplicar un método simplificado, tienes que garantizar que sea simétrico, porque en el método simplificado no aceptas voladizos, no aceptas grandes asimetrías que te vayan a producir torsión. Eso es un tema muy importante, la torsión. Por eso en el tallercito ese que les estoy mostrando colombiano, pues nos dicen, oye, la torsión es importante. Y desde un principio nos hablan de torsión, torsión, torsión. ¿Por qué? Porque tienes que garantizar que no haya torsión, ¿no? Ahora vamos a ver un videito. No se preocupen por los cálculos. Lo que están haciendo en este cálculo muy sencillo es determinar la simetría. ¿Qué tan simétrico es la propuesta, ¿no? El paso C se le dará tiempo a nuestros grupos participantes para colocar la cantidad de muros adicionales que necesitan, siempre y cuando no esté cumpliendo con la fórmula que acabamos de realizar. Si ya cumple, procederemos al paso D y solamente apuntaremos en la casilla del paso C de nuestro formato los mismos valores que ya hemos medido. En el paso D realizaremos un análisis de la simetría en planta de esos muros con miras a cumplir ese requisito de nuestro título E. Es quizá el punto donde el tallerista tendrá que realizar un mayor acompañamiento sobre cada uno de los grupos porque se trata de un tema eminentemente matemático. Como ya teníamos una longitud de muros correcta, está cumpliendo en las dos direcciones, vamos a pasar entonces a la verificación de la simetría. Para saber si cumple o no, vamos a utilizar este otro formato que tenemos disponible en el material para realizar esta fórmula que nos permite determinar si la excentricidad de la posición de estos elementos verticales cumple o no con la normativa actual. ¿Cuál es la metodología? Aquí explicaremos un elemento. La idea es llenarlos todos y sacar los valores. Este formato dice dirección X y hay otro formato para la dirección Y. En este caso, en la dirección X dijimos que era la dirección corta, es decir, sobre los 6 metros. Esta fórmula, que se ve muy compleja, en realidad no es más que dos divisiones, una resta y otra división. Vamos a ver cómo se encuentran esos datos. El dato B mayúscula es la longitud perpendicular a la dirección que estamos analizando. Como estamos analizando X, que mide 6, pues la dirección perpendicular es Y, que son 9 metros. Por consiguiente, Y es 9, 9 y 9. Estos colores quieren decir que los valores que encontremos aquí los vamos a pasar a la fórmula. Esto también quiere decir que solo nos falta por hallar dos valores para la fórmula. Así de sencillo es. ¿Cómo hallamos esos otros dos valores? Vamos a coger un punto de partida, vamos a nombrar cualquiera de estos vértices como un punto 0,0 y vamos a poner a enumerar los muros que tenemos en la dirección X, los vamos a escribir aquí y vamos a tomar una distancia B minúscula, que es la distancia B, que quiere decir que vamos a elegir un lado paralelo a la posición de este muro. ¿Cuáles son los lados paralelos a la posición de este muro? Pues o esta fachada o esta. Por ejemplo, voy a asumir que este es el lado paralelo para tomar esas distancias B. Atención, voy a enumerar muro 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 porque yo escogí que este era mi punto 0,0 como un plano cartesiano. Entonces, este muro 1 mide 1,50, lo coloco acá, 1,5, y ese muro, ¿a qué distancia está ese borde paralelo que yo escogí? Recordemos que yo escogí este, pues está a 0 porque yo tomé ese borde como referencia a ese muro. A ver, aquí brevemente nada más para tratar de explicarles qué están haciendo. Esta es toda la longitud, ¿no?
Lo ideal es que la rigidez estuviera, pues, más o menos aquí en el centro, ¿no? El centro de rigideces estuviera por aquí, ¿no? Para que no haya giros. Por lo tanto, lo que están tratando de calcular es en dónde queda en esta dirección el centro de rigideces, ¿no? Entonces, en esencia, puede quedar un poquito más para acá o un poquito más para acá, puede ser en positivo o en negativo. Y lo que está diciendo aquí es, hay un máximo aceptable aquí de diferencia. Si es más que eso, quiere decir que tú tienes un centro de rigideces por acá. Si tienes el centro de rigidez por acá, va a haber torsión. Si tienes el centro de rigidez por acá, va a haber torsión. Pero si tu centro de rigideces, pues, está rondando, que no sale de este punto, o sea, el centro de la línea es aquí, ¿no? Este es el centro. ¿Cuál es la máxima distorsión que te acepta para un lado, para el otro? Eso es lo que están tratando ellos de calcular, ¿no? Entonces, lo que está calculando esta cosa es que el centro de la rigidez, de la resistencia, esté en el centro de cada eje. Entonces, esto lo calculas primero para el eje X, luego lo calculas para el eje Y, y si tu rigidez está, por ejemplo, aquí dice 0.15 y tú sales con 0.12, pues quiere decir que estás dentro de lo aceptable. Y aquí el punto, la pregunta, pues, siempre va a ser, ¿por qué 0.15 y no 0.20? ¿O por qué no 0.10, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Que aquí lo importante, lo que están tratando de calcular es la simetría. ¿Qué tan en el centro cae el centro de rigideces? Que eso es, o el centro de la resistencia, ¿no? Entonces, es lo que están en esencia calculando. Procedo a multiplicar estos dos valores y obtenemos un valor 0. Así sucesivamente hacemos con cada uno de los muros. Por ejemplo, si yo tomo estos muros, pues la distancia B será la distancia que hay dentro de este muro al mismo borde de referencia que es este. De la misma manera, entonces, procederemos a colocar los datos del muro 2, del muro 3, 4, 5, 6 y 7, con sus respectivas distancias desde este borde de referencia. Una vez encontrado todos esos datos, hacemos las sumatorias para encontrar estos dos valores. Este valor ya lo tenemos determinado en el formato, el cual nos dio 11.5 metros en la dirección X. Y sumamos esto, 6 más 12, 18, 18 más 27, nos da un total de 45 acá. Pasamos entonces estos valores acá, 45 y 11.5. Realizamos la operación, ¿sí? Ya sabemos que este valor es 9 y este valor que nos dé aquí tiene que ser menor o igual a 0.15. Si este valor de estas operaciones nos da menor o igual a 0.15, los muros estarán colocados de la manera correcta. El resultado nos da 0.065, lo cual es menor que 0.15. Por lo tanto, nuestra casa en la dirección X, como planteamos los muros, está cumpliendo. Probablemente. Lo que está diciendo es que el centro de rigideces en la dirección X está casi, casi en el mero centro, ¿no? Y por lo tanto lo hace simétrico. Este resultado les dé negativo, como me pasó a mí en este ejemplo, pero estos corchetes significa que es en valor absoluto, entonces no importa si es negativo o positivo, vamos a colocarlo en valor positivo 0.065. La casa cumplió. De la misma manera procederemos con la dirección Y, teniendo en cuenta que para la dirección Y el punto 0,0 es el mismo y que los lados paralelos que yo puedo tomar como referencia para estas distancias B son este o este. Realizamos entonces el análisis sobre este formato en la dirección Y. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 muros con relación a este punto 0,0 y. ¿Qué es lo que están haciendo?
multiplican, nada más para tenerlo claro, esta longitud de este muro, lo multiplican en esencia por la distancia a este eje. Evidentemente, si pensamos en el primer muro que está acá, que es este otro de acá atrás, déjame, lo marco, nada más que aquí déjenme mover unas cosas. Cuando hablamos de este muro, podemos poner la longitud, pero ¿cuál es la distancia al eje que escogieron? Porque aquí uno escoge qué eje, ¿no? Y ellos escogieron que este era el punto cero, ¿no? Entonces, la longitud de ese muro, del muro que estamos checando, de este muro, multiplicada por cero, pues ya, aquí se va notando y nos da cero. Y este otro es la longitud multiplicada por la distancia, y la longitud multiplicada por la distancia, y la longitud multiplicada por cero, en este caso, y este otro de acá, la longitud multiplicada por la distancia, y la longitud multiplicada por la distancia. Todo eso se mete a la fórmula y se acaba encontrando qué tan cerca estamos. Si te das cero, significa que estás exactamente en el centro, que tu centro de resistencia, de rigideces, pues está en el mero centro, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que están tratando ellos de calcular, ¿no? ¿En qué tan lejos del centro está el centro de rigidez en esta dirección Y, ¿no? Yo he escogido este borde para obtener estas distancias B. Ejemplo, muro 1 tiene una distancia de 4 metros y como está colocado sobre ese borde, la distancia es 0. El muro 2 tiene una longitud de 3 metros, colocado sobre ese borde, 0. Estas multiplicaciones nos dan 0. Muro 3 es un muro de 2 metros, colocado a 3 metros de este borde. Entonces yo coloco 2 metros de longitud, colocado a 3 metros de este borde, lo cual nos da 6. Así sucesivamente, llenamos toda la tabla hasta obtener todos los datos. Después de hacer todas las operaciones, obtenemos una sumatoria de 19.5 metros, que era lo que habíamos determinado en el paso B y C, que pasamos aquí. Una sumatoria de estas dimensiones por las distancias a ese borde de referencia, que fue este, de 57. 57 sobre 19.5 menos 6 sobre 2 sobre 6. ¿Por qué en este caso es 6? Porque estoy analizando el lado Y, que tiene 9 metros, por tanto, su lado perpendicular es 6. Ese valor de esa operación me da 0.013 en valor absoluto positivo, por lo tanto, estamos por debajo del punto 15 que pide la normativa. ¿Qué significa esto? En términos generales, que los centros de resistencia en X y en Y están muy simétricos. Por lo tanto, como la resistencia está muy centrada, quiere decir que es simétrico y por lo tanto no se esperarían torsiones importantes en este edificio. Por lo tanto, la metodología simplificadísima o el método muy simplificado terminaría por decirnos que cumple, ¿no? Entonces, si es una estructura que no va a tener torsiones, es una estructura que no va a tener estos cambios verticales, pues se puede aplicar este método muy, muy simplificado, ¿no? Es decir, nuestra casa cumple en las dos direcciones principales en planta. Entonces, procederemos a decir que nuestra casa cumple en X según la verificación de la simetría, sí, cumple en Y, sí. De tal manera que podemos pasar al paso E y los siguientes. Ok, hasta aquí le vamos a dejar a este estudio. Solamente recordar esta idea. Si nosotros hiciéramos ese mismo cálculo de rigidez, podríamos decir que el centro del peso, ¿dónde está? Pues está por acá, por el centro de la losa, ¿no? En el mero centro de la losa vamos a encontrar el peso de todo el piso. Pero en la resistencia, ¿dónde está el centro de rigideces? Pues como está un cubo aquí, pues es muy probable que esté acá. Por lo tanto, cuando no coincide el centro de rigidez con el centro de masa, lo que vamos a tener aquí es que la masa va a tratar de girar alrededor del centro de resistencias y eso genera torsión.
Si hiciéramos un ejercicio similar en el otro, pues podríamos decir que tal vez por aquí ande el centro de rigidez y el centro de masa, es decir, el peso de todo el edificio, pues igual anda por acá también. ¿Qué significa eso? Que el centro de masas va a tender a tratar de girar alrededor del centro de rigidez y por lo tanto aquí vamos a tener torsiones. Y así, en el otro caso, podemos decir también que el centro de rigidez, pues está por acá, aquí es donde se concentra la resistencia, y el centro de masas, pues está casi en el centro de la losa, y por lo tanto, ¿qué significa eso? Note que el centro de masas va a tratar de girar alrededor del centro de rigideces, y eso que provoca, provoca torsiones. ¿Se puede diseñar contratorsiones? Sí, pero no lo puede hacer una persona en un método simplificado. Por eso el método simplificado te pide como requisito que el centro de rigideces esté muy simétrico, muy en el centro de la estructura. Entonces, si el centro de rigideces está en el centro de la estructura, en X y en Y, pues eso quiere decir que el efecto de torsión se vuelve despreciable, ¿no? Y entonces puedes aplicar un método simplificado. Entonces, para terminar el día de hoy, el artículo 164 nos dice que en las normas se establecen las bases y requisitos generales mínimos de diseño para que las estructuras tengan seguridad adecuada ante los efectos de los sismos. Los métodos de análisis y los requisitos para estructuras específicas se detallan, por supuesto, en las normas. ¿Qué vimos hasta ahorita? Que para la mampostería, el comportamiento de los muros, la rigidez pues depende de la longitud del muro, ¿no? ¿Qué tanto aporta la rigidez? El muro, mientras más largo, más aporta. Y por otro lado, que cuando las estructuras no son simétricas, vamos a tener efectos de torsión. Y que hay varias cargas vivas, muertas, accidentales, que se tienen que considerar al momento del cálculo. Los ingenieros pueden diseñar estructuras que no sean necesariamente simétricas, pero pues buscan la simetría. Ya vimos que si no es simétrica, le metes un contraviento y haces que la rigidez se vuelva simétrica. Por supuesto, nunca se va a aceptar una torsión o fuerzas de torsión innecesarias. Entonces, ¿qué hago? Pues voy colocando elementos para poner rigidez en otros lados, para ir ajustando la rigidez. Cuando eso no se puede, aumento la resistencia, considero que los elementos estructurales van a resistir, pero eso no lo puedes hacer en un método simplificado, eso ya es un método de análisis que requiere de especialistas. Y les quise poner este ejemplo en particular porque lo habrán notado que gran parte de las estructuras de nuestro país se hacen por autoconstrucción. El problema del riesgo sísmico en nuestro país en gran medida tiene que ver también con la autoconstrucción. Por lo tanto, y bueno, en algunas ocasiones los ingenieros hacen cosas malas o arquitectos que no estudian correctamente estos temas o los pasan de largo, ¿no? Pero habitualmente las estructuras más antiguas, cuando no conocíamos bien los peligros y que cumplen reglamentos anteriores, pues pueden ser las que tienen problemas, pero también las que se autoconstruyen sin considerar estos criterios. Y como nosotros nos vamos a acercar a la guía de diseño de SENAPRED, la que nos está planteando SENAPRED, pues seguramente en la guía tendremos que ver regularidad y evitar la falta de simetría. Entonces las viviendas, mientras más sencillas, mientras más humildes sean, deben cumplir criterios de continuidad de castillos y de columnas, desde abajo, desde la cimentación hasta arriba, hasta la cubierta superior. Y por otro lado, también se deben considerar evitar todos los problemas de cambio de rigidez de entrepiso. Aquí no estamos viendo el tema de rigideces de entrepiso todavía, pero ya se imaginarán, ¿no? Si en el piso 1 la rigidez hay 10 metros de muro en X, pues en el piso 2 debe de haber pues, más o menos 10 metros de muro en X, ¿no? Algo parecido. Entonces, mientras más regular es la estructura y mientras se cumpla con la cantidad mínima de muros para que resistan las fuerzas laterales, entonces estaremos garantizando que la estructura sea segura, ¿no?
Entonces, bueno, no se olviden, no se preocupen por las cuentas, los cálculos, lo que me importa es que entiendan el concepto. Ya después veremos las otras guías, pero en esencia habría que preguntarse si su casa, que es lo que yo quiero que ustedes analicen, mi casa realmente es simétrica. Es decir, seguramente ya midieron cuántos metros hay en el piso 1, porque se los pido, en cuántos metros hay en el piso 1, en Y, en X, en Y. Eso ya lo tienen que tener ustedes porque va a ser parte de la certificación. Entonces tienen que hacer un dibujito, un planito de su casa y medir cuántos muros hay en X y cuántos muros hay en Y. Si la casa es de dos niveles, por supuesto tendrán que tener el planito dibujado con los muros en X y en Y en el segundo piso, ¿no? Y observar este tipo de voladizos, si el voladizo es muy grande y no hay continuidad del castillo, ya tenemos ahí un problema, ¿no? Entonces, todos esos aspectos son los que yo quiero que ustedes, de algún modo, vayan trabajando en donde viven. Si viven en un edificio, pues búsquense una casita, algún vecino, algún amigo que les permita ver una casa máximo de dos niveles. No nos vamos a meter en temas de análisis de edificios muy grandes, aunque sí estamos viendo cómo fallan, pero y cómo podemos notar cuando tienen errores, que hay que preguntarle al de reo. Pero aquí el ejercicio que yo quiero que hagamos es que ustedes puedan evaluar el nivel de vulnerabilidad de una vivienda de dos niveles, particularmente su casa, ¿sale? Entonces, me parece que con esto, sí, con esto terminamos la sesión del día de hoy. No sé si...